noches, hermanos. Vamos a orar por las peticiones que se han hecho y vamos también a pedir la bendición del Señor por la palabra que va a ser expuesta en este momento. Vamos a arrodillarnos. Te damos gracias, Padre nuestro, porque eres bueno, porque tu misericordia se ha prolongado sobre nosotros al mantenernos, Señor, con la vida y también libres de los embates de la enfermedad, de la manera como otros la han sufrido y la están sufriendo. Te agradecemos, Señor, porque nuestra presencia aquí es un testimonio del poder tuyo, cómo se manifiesta en nuestras vidas. Ahora, Padre, habiendo oído a los hermanos testificar y escuchando tú también, Señor, las peticiones que cada uno hizo, te rogamos que tú seas propicio a cada petición, que cada hermano o hermana que habló aquí y expuso, Señor, una petición, le sea concedida desde lo alto de los cielos la respuesta que tanto anhela. Por favor, Señor, te rogamos que tu presencia siempre guíe la vida de nosotros. Y en tiempos de peligro como este en que vivimos, Señor, solo tú salgas en defensa nuestra. Rogamos sabiduría, entendimiento para la exposición de la palabra en este momento. Y pedimos, Señor, de que esta palabra nos pueda ayudar en cuanto a lo que debemos hacer para agradarte. Señor, te rogamos que nos bendigas dándonos esa sabiduría y entendimiento y que esta palabra no vuelva a ti vacía. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En la serie Hope, paradigma de un hombre sufriente, el miércoles pasado extraímos una lección grande en relación con el carácter. Pero esta noche, ya en nuestro segundo tema de esta serie, vamos a reflexionar sobre la manera práctica en la que Job mostraba su carácter de ese que hablamos el miércoles pasado. Y vamos a mirar el lugar exacto donde primeramente Job mostraba ese carácter. Así que vamos a la Biblia, al capítulo 1, versículos 2, 4 y 5. Job, capítulo 1, versículos 2, 4 y 5. Job, capítulo 1, versículos 2, 4 y 5. Y la Escritura nos dice lo siguiente. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Versículo 4 y 5 ahora. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Aquí nosotros vemos, hermanos, que el primer lugar donde Job era perfecto, recto y temeroso de Dios, el primer lugar donde él era eso, ¿era dónde? En el hogar. Su familia tenía el privilegio de tener en él un modelo de carácter. Y no cabe duda de que Dios había bendecido a Job con una familia muy próspera. Pues dice que le había dado ¿cuántos hijos? 7 hijos y 3 hijas. Tener 7 hijos en aquellos tiempos era prácticamente tener el número ideal perfecto. Pues vean lo que dice 1 Samuel 2:5. Dice
Ana, la que está aquí cantando, lo siguiente. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7. Aquí nosotros miramos a Ana diciendo que Samuel, su hijo único, era equivalente a 7 hijos. Prácticamente ella estaba como tan agradecida con Dios que decía: mi hijo es lo perfecto que yo he obtenido, pues es equivalente a 7 hijos, el número perfecto, el número ideal que se requiere o que todo mundo anhela en este tiempo. Y ese pensamiento de Ana también es reiterado en el libro de Ruth. Vamos al libro de Ruth, capítulo 4, versículo 15, atrasito de 1 Samuel. Y aquí encontramos lo siguiente, Ruth 4, verso 15. El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Aquí, hermanos, son las mujeres, amigas de Noemí, las que están diciéndole: qué afortunada eres, Noemí, porque tienes una nuera que tiene un amor tan perfecto hacia ti como el equivalente a 7 hijos. Siempre 7 hijos era el número ideal perfecto que podía tener una familia. Hermanos y hermanas, ¿por qué le dijeron estas mujeres eso a Noemí? Porque 7 hijos que pudieran cuidar a una mujer en su vejez, pues eso, hermanos, podría ser considerado una gran bendición. Y no digamos la gran bendición también para un padre, que estos hijos le pudieran ayudar en sus labores agrícolas. Pero si bien es cierto, los 7 hijos de Job, pues son el ideal perfecto y por eso él ha sido grandemente bendecido, Las hijas también eran consideradas una bendición. Pues vean lo que dice el Salmo 144, verso 12. Salmo 144, verso 12. La palabra de Dios dice: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Es interesante que la manera de interpretar este texto en relación con las hijas es que ellas son llenas de hermosura, son llenas de gracia y llenas de fineza como las esquinas de un palacio. ¿Por qué comparar a las hijas con las esquinas de un palacio? Porque las esquinas de un palacio, hermanos, son perfectas en su simetría, en sus medidas, son bien afinadas, prácticamente bien proporcionadas. Pero cuando se compara las hijas con las esquinas de un palacio, espiritualmente, hermanos, lo que se está diciendo es que las hijas son hermosas en carácter. Así como las esquinas de un palacio son tan simétricas, son de tan perfecta medida y tan hermosas, tan acabadas. Aquí el salmista dice que las hijas también sean así, hermosas, acabadamente, finas en cuanto al carácter. Interesante que las esquinas labradas de un palacio
viene prácticamente a hacer esto como una comparación a lo que es un hogar cuando las hijas que son parte de ese hogar son como unas princesas que viven en ese palacio, en ese hogar que es como un palacio. Son como unas princesas en cuanto al carácter que poseen. Porque, hermanos, la hermosura y la forma no tiene valor si no se tiene un buen carácter. Y el don profético lo respalda, pues se los pongo acá. Dice en Conducción del Niño, página 16. Dios requiere de los padres que eduquen a sus hijos para que lo conozcan y respeten sus derechos. Deben educar a sus pequeños como los miembros más jóvenes de la familia del Señor, para que adquieran belleza, ¿de qué, hermanos? De carácter y disposición amable, para que sean aptos para brillar en las cortes celestiales. Esto es lo que quería decir el salmista cuando dice que las hijas sean como las esquinas labradas de un palacio. Es decir, que sean bellas, hermanos, por fuera, como se mira la esquina de un palacio, pero también bellas por dentro en cuanto al carácter. Y esa es la misión de nosotros los padres. Cuando nosotros, pues, decimos qué hermosa mi hija o qué hermoso mi hijo, recuerde de que lo más hermoso es lo que logremos que él sea en su interior. Lo que él realmente sea como persona. Belleza externa sin belleza interna no tiene mucho valor. Pero volviendo a los hijos de Job, nosotros vemos que ellos eran bien unidos. Pues hemos leído que se visitaban entre sí para hacer fiestas. Pero como en toda festividad, hermanos, siempre hay un peligro de deslizarse uno en conversaciones sin sentido algunas veces y hasta pecaminosas. Y no digamos en los juegos que se puedan hacer en esas fiestas para pasar el rato. Siempre hay un riesgo de que por muy piadosos que seamos, por muy hijos de Dios que seamos, por muy consagrados que seamos, siempre hay un riesgo en esas fiestas de que algo se diga o algo se haga que pueda ser pecaminoso. El don profético nos da un ejemplo de esto. Dice la hermana White que el juego de barajas debe ser prohibido. Las compañías y tendencias de ese ambiente son peligrosas. El príncipe de las tinieblas preside en el cuarto de juego y donde quiera que se juegue baraja. En estos lugares los ángeles malignos son los invitados especiales. No hay nada beneficioso para el alma o el cuerpo en estas diversiones. No hay nada que fortalezca el intelecto, nada que provea ideas de valor para el futuro. La conversación versa sobre temas triviales y degradantes. Se escuchan chistes bajos, actitudes frívolas y palabras viles que degradan y destruyen la verdadera dignidad del hombre. Consejo sobre la salud, página 194. Parece que en los tiempos de la hermana White, el jugar las barajas o el naipe, como le llaman en otros lugares, las cartas, como le llaman en algún lugar, esto era bien común. Pero esto era muy peligroso. En el cuarto donde se jugaba aquello, como ustedes pueden ver, dice que los ángeles malignos se hacían presentes. Y no había nada de beneficioso para el alma en ese tipo de juego. Mientras se jugaba, los temas que se platicaban eran triviales, degradantes, habían chistes, actitudes frívolas o sin sentido, palabras viles que degradaban y destruían la verdadera dignidad del hombre. ¿Cuáles podrían ser hoy los sustitutos de las barajas? Porque alguien podría decir, pues es bien inofensivo ese juego ahora. Pero ¿cuáles podrían ser los sustitutos de las barajas
que donde nosotros nos involucremos jugándolo, podamos correr un peligro y aún nuestros hijos lo puedan correr. A ver, ¿alguien me quiere decir algún juego moderno ahora que reemplace el de las barajas? Una ruedita que a los niños le hacen así, no sé cómo hacen los deditos. No sé cómo se llaman esos. Tienen tres círculos. ¿El uno? ¿Perdón, cuál? ¿Cuál sería en español ese nombre? Ok. Pero en esta época moderna, con tanto video games, como le llaman, ¿verdad? Esos videojuegos, es muy peligroso. Yo conozco de jóvenes que participan en salas de juego por internet con gente de otros lados. Y espiritualmente andan, pero bien indiferentes. Completamente no les gusta nada de la iglesia, no les gusta cantar, no les gusta la Biblia. Y ellos andan participando en esos juegos así en línea. Hermanos, lo que estamos presentando acá es el hecho de que en las festividades, en cualquier actividad social, siempre hay un riesgo. De que ya sea con lo que se hable o con lo que se juegue, hay un riesgo de que haya un deslizamiento, por lo que pues uno pueda participar. Y Job, conocedor de estos peligros en los cuales podrían caer sus hijos, sabiendo incluso que cuando los hijos lo tienen todo, se pueden volver hasta insensibles a las cosas espirituales, le preocupaba que los suyos le hubieran fallado a Dios en esas fiestas. De manera que, ¿qué hacía Job después que terminaban las fiestas? Bueno, leamos nuevamente el versículo, volvamos otra vez a Job 1. Job capítulo 1, verso 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De manera que hacía, de esta manera hacía todos los días. Yo les pregunto, hermanos. Cada vez. Cada vez que tenía una actividad. Él hacía esto. Sí. Yo les pregunto, hermanos, ¿creen ustedes que existe un peligro? Oigan bien la pregunta que les voy a hacer. ¿Creen ustedes que existe un peligro de que un hijo, cuando lo tiene todo y cuando se le da todo lo que quiere, ¿creen ustedes que existe un peligro de que él se pueda hacer insensible a las cosas espirituales? Sí, se puede. Es muy posible, hermanos. Es muy posible. Y Job era rico. Su familia era rica. Estos hijos, desde el momento en que hacían una fiesta en la casa de uno y otra fiesta en la otra, imagínense, eran siete hijos y las tres hermanas venían a acompañarlos en las fiestas. Desde el momento en que ellos andaban de fiesta en fiesta, hermanos, lo que nos dice es la riqueza, la abundancia, la prosperidad material en la cual existía, en la cual estaba la familia de Job. Y Job sabía que un hijo, cuando lo tiene todo, cuando no le hace falta nada, cuando todo lo que quiere se le da, Job sabía de que existía el riesgo de que se olvidaran de Dios. De manera que nosotros miramos acá que le preocupaba a Job esa parte. Y por eso venía y hacía ese servicio diario, ese servicio religioso. Hermanos, ¿qué padre más ejemplar era Job? Yo creo que nosotros debemos
extraer esa lección y aplicarla hoy en calidad de padres y madres. Nosotros también, hermanos, deberíamos ser, como Job, sacerdotes de nuestra familia. Job, interesante que como sacerdote de la familia, él venía y levantaba el altar y ofrecía sacrificio por sus hijos. Los mandaba a llamar para purificarlos. Prácticamente cuando los mandaba a llamar, les hacía como examinar la conciencia y a que se arrepintieran de algo que hubieran hecho digno de reprensión. Y así, hermanos, Job conservaba su autoridad sobre ellos, y ellos también se sometían de buena gana porque habían mirado en Job, que era el sacerdote de la familia, y ellos venían a su altar para participar de aquellos sacrificios para que se santificaran y no olvidar a Dios. Hay una instrucción en la palabra que sin duda Job la conocía, dada por el Espíritu Santo, porque para ese entonces no se había escrito la Biblia. Pero hay una instrucción que encaja perfectamente con esto que Job hacía. Y es la que está en Deuteronomio. Vamos al capítulo número 8, versículos 7 al 14. Deuteronomio capítulo 8, versículos 7 al 14. Dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahora vean ustedes el 17 y 18. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te dé el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Vean la instrucción, hermanos. La instrucción es a no olvidarse de Dios, por muy próspero que uno pueda estar, por muy buen dinero que pueda estar haciendo uno, ya sea semanalmente, quincenalmente o mensualmente, por muy buenas cosas que pueda tener, llámese casas, carros o lo que fuera. La Escritura dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Nunca vayas a pensar que todo eso lo tienes por tu poder, porque tú eres pues hábil para hacer la riqueza. No, dice la instrucción. Recuerda que eso lo tienes porque Jehová te lo ha permitido tener. Y cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Hermanos, sin duda Job tenía esto en mente. Cuando después del convite, cuando después de la fiesta, los llamaba: vengan, vamos a hacer un altar, vamos aquí a hacer un sacrificio. Y yo les pregunto, hermanos, ¿cuánto tiempo podría llevarle a Job hacer un sacrificio? ¿Cuánto involucraba hacer un sacrificio? Primero, conseguir el animalito que fuera perfecto. Pues no cualquier animal había que
ofrecer en sacrificio. Luego, hermanos, el tiempo que llevaba preparar el altar, colocar la leña. Me imagino, hermanos, que eso pues tenía su tiempo. Y luego estos hijos, cuando miraban que Job ponía el animalito inocente y prácticamente ahí lo degollaba por ellos, ¿qué impresión, hermanos, recibían los hijos de Job cuando miraban eso? Sin duda, ellos miraban allí cuán horrendo es el pecado, que una criatura inocente tenía que morir por ellos. Job buscaba que ellos no se olvidaran de Dios. Por eso nosotros, hermanos, siempre, cuando un hijo de nosotros, miren, hoy está de moda, sobre todo aquí en Estados Unidos y en estos tiempos. Yo me recuerdo cuando nosotros estábamos chamacos, no nos dejaban ir a la casa de los vecinos a andar allá con los amiguitos, porque algunos de esos amiguitos pues eran tremendos, y nuestros papás sabían cómo se portaban y decían: no, usted no va a ir allí. Pero aquí en este país pues con bien común, ¿verdad?, de que a veces permiten los padres a los hijos a que vayan a estarse por allá con algunos compañeros de la escuela. Pero, hermanos, no sabemos qué puede pasar allí. Nosotros no conocemos el corazón de los compañeros de nuestros hijos. Y bueno sería que cuando vienen los hijos, porque cometemos ese, digamos así, error de dejarlos que vayan, bueno sería que cuando vienen, inmediatamente hagamos un culto con ellos. Y busquemos que ellos ahí se encuentren con el Señor y le pidan perdón a Dios de cualquier cosa que allá hayan hablado con sus compañeros o hayan hecho. Existe hoy en día la tendencia también de darles el teléfono, de darles el iPad, para que se entretengan. Bueno es, hermanos, que después de que pasaron ese tiempo ahí entreteniéndose, vengan y hagamos una oración. Hagamos un culto, por si acaso fueron tentados ahí por Satanás y miraron algo, oyeron algo que no era adecuado para su salud espiritual. Miren, hermano, Job nos está enseñando a nosotros que aunque los hijos se diviertan un su rato, después hay que llamarlos a un culto. Después hay que llamarlos a que se reconcilien con Dios. Después hay que llamarlos a que busquen, hermanos, un examen de conciencia. Y así nosotros miramos que el sacrificio expiatorio que Job ofrecía venía a ser prácticamente algo profundo, porque no era solamente de apariencia o algo externo lo que hacían, sino que Job buscaba que sus corazones estuvieran a cuentas con el Señor. Bien interesante lo que dice: por si acaso, dice, habrán blasfemado en sus corazones. Y cuando la Biblia habla de corazones, ¿de qué está hablando? De la mente. Por si acaso cruzó allá en esa fiesta, en esa reunión, algún pensamiento no adecuado, vengan, vamos a hacer culto. Vamos a hacer culto, vamos a buscar aquí la limpieza de cualquier pensamiento sucio que pudo haber pasado ahí por sus mentes. Hermanos y hermanas, la prosperidad siempre tiene en sí una amenaza. Y la amenaza es que te puedes olvidar de Dios en medio de la prosperidad, que puedes desviarte de la senda que Dios te ha trazado en medio de la prosperidad. Y Job nos enseña que por muy próspero que uno haya sido o sea, nunca hay que olvidarse del Señor y que hay que inculcárselo a los hijos. Ahora, ¿cada cuánto hacía Job esto, hermanos? Todos los días. Cada vez, dice la Biblia del hermano Santos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que él perseveraba en esto. Y allí es donde nos gana el diablo a nosotros como padres, hermanos. Porque nosotros empezamos bien con nuestros hijos, pero una semanita lo hacemos bien,
ya la siguiente semana, o no gana el trabajo, o no gana cualquier cosa, hermanos, y se interrumpe aquello de tener culto con nuestros hijos. No te canses, hermano, hermana, de siempre traer a tus hijos al altar de Dios. De siempre poner a tus hijos en el altar. De siempre llamarlos y decirles: vamos a cantar, vamos a leer un texto bíblico, vamos a orar, vamos a pedir perdón de Dios, por si acaso alguno de ustedes en su mente haya pecado contra el Señor. Hermanos, dice que lo hacía todos los días. Hermano, ¿por qué hay que hacer esto siempre? ¿Por qué no podemos darnos el lujo nosotros de decir: oh, pues esta semana estoy tan ocupado y no lo voy a hacer? ¿Por qué, hermanos? Porque todos los días pecamos, hermanos. Y si todos los días pecamos, y si todos los días con la mirada, con lo que hablamos, con la mente, le podemos fallar a Dios, pues, hermanos, todos los días hay que consagrarnos a Dios. Es decir, estamos, hermanos, en un mundo tan pecaminoso donde nosotros podemos deslizarnos. Y todos los actos de fe, de arrepentimiento, esos deben renovarse siempre. Hay que hacerlos siempre. Porque así como frecuentemente caemos en transgresión, frecuentemente, hermanos, hay que buscar el perdón de Dios. Ahora, Job nos enseña que los padres debemos ser responsables en dedicar tiempo para hacer esto. Nosotros los padres debemos ayudar a nuestros hijos a que se consagren a Dios. Siempre los padres tenemos que preguntarle a nuestros hijos: ¿qué hicieron hoy, hijos? Bueno, pues ahora fuimos a tal lugar, mi mamá nos llevó aquí, estuvimos allá. ¿Y quiénes estuvieron en ese lugar? Bueno, allá habían personas, pues gente del mundo que no conoce el Señor. O habían otras gentes por aquí o por allá, ok. ¿Y cómo fue su experiencia? ¿Qué hubo? ¿De qué se habló? Hay que tratar de hacer ese examen y luego, pues vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedir perdón al Señor por cualquier cosa mala que ustedes hayan visto y les gustó y que era mala. Vamos a orar para pedir perdón al Señor. Los padres, hermanos, tenemos que hacer esto. Miren, cada vez que nuestros hijos vienen de la escuela, los padres deberíamos de hacer esto. Porque allá en la escuela, ¿qué oyeron? ¿Qué les enseñaron? ¿Qué aprendieron? Necesitamos que el Espíritu Santo los limpie de cualquier contaminación que ellos traigan de allá. Hermanos, cuando vienen de ver a sus amigos, como dije, igualmente debemos hacer esto para inducirlos al perdón por alguna transgresión que hubieran cometido. El Espíritu de Profecía dice: los padres, dice, harían bien en aprender del varón de Uz una lección de firmeza y dedicación. Job no descuidaba sus deberes hacia los que no pertenecían a su familia. Era benévolo, bondadoso, tenía en cuenta los intereses ajenos y al mismo tiempo trabajaba fervientemente para la salvación de su familia. Como dice aquel dicho, él no era candil de la calle y oscuridad en su casa. No, noten, era bueno con la gente de afuera, era muy bondadoso, tenía en cuenta los intereses ajenos, pero al mismo tiempo trabajaba fervientemente para la salvación de su familia. Ya vimos en el tema anterior que él era un magistrado de justicia allá en la tierra de Uz, y él le tocaba analizar los casos, los problemas que había entre los habitantes, y él como juez era un juez justo, pero él no por eso, hermano, se descuidaba de su familia. Dice: temía que sus hijos e hijas hubieran podido desagradar a Dios en medio de sus fiestas. Y como fiel sacerdote de la familia, ofrecía sacrificios por cada miembro de ella. Conocía el carácter ofensivo del pecado y el pensamiento de que sus hijos pudieran haber olvidado las demandas divinas lo encaminaba a Dios como intercesor en favor de ellos. Río Ángel 38, 1881. Pero noten ustedes, lo pongo en rojo: los padres harían bien
en aprender del varón de Uz una lección de firmeza y dedicación. Hermanos, ¿por qué debemos aprender una lección de firmeza? Porque a veces, hermanos, somos como Eli. Las escrituras y el espíritu de profecía nos dicen que Elí fue con sus hijos, ¿cómo? Muy complaciente, muy condescendiente. Todo lo que los muchachos querían lo tenían y todo se lo dejaba pasar. No era estricto con sus hijos. En cambio, nosotros vemos a Job, vengan para acá. Hubo fiesta, vengan. Eso es ser firme, hermanos. No, que no quiero, papá, venga. Vamos a hacer culto. Vamos a hacer culto porque usted necesita ser expiado de su pecado. Y vamos a matar un animalito inocente ahorita por usted que pudo haberle fallado al Señor. Firme él en eso. Y dedicado. Oh, hermanos y hermanas. Es interesante que nosotros deberíamos aprender esta lección y aplicarla en nuestra familia, en el culto familiar. ¿Por qué en el culto familiar? Porque en el culto familiar, hermanos, ahí se levanta el altar. Allí es donde, hermanos, podemos entregar nuestros hijos al Señor. Y el padre, hermanos, el padre es el responsable de hacer ese culto familiar. Y cuando no está el padre, ¿a quién le toca? A la madre. Pero no puede dejar de haber culto. Una hermana me decía, mire, pastor, yo ganaba buen dinero, me dice, en mi empleo, pero yo estaba mirando a mi hijo que iba creciendo y yo dije, ¿cómo voy a hacer con este muchacho cuando ya vaya a la escuela? Todo lo que yo le he dado aquí, allá prácticamente me lo van a echar a perder. Y dice que ella hizo una decisión. Habló con su esposo y dijo, uno de los dos tiene que quedarse acá. Y aunque económicamente no estemos en abundancia, pero uno de los dos va a hacer el trabajo aquí de criar este muchacho. Y hermanos hicieron el pacto. Y el esposo se dedicó a trabajar. Y ella se dedicó a ser la maestra de su hijo. Y el niño tiene como unos 12 años. Y nunca ha ido a la escuela pública. Nunca. Ni a kinder, ni primer grado, ni nada. Y el niño sabe leer perfectamente y escribir porque la mamá ha sido la maestra de él. Le ha inculcado un carácter como el que Dios quiere y ha buscado que ese niño se mantenga dentro del ideal de Dios. ¿Por qué hicieron eso ellos? Porque saben de la importancia que hay en que nosotros no descuidemos a los hijos en cuanto a la educación. Hermanos, es posible que alguien diga, pues qué bien, porque ahí hay padre y madre, pero en mi caso que solo soy madre y tengo que ir a trabajar. Bueno, hay excepciones, pero aún en esas excepciones hay salidas que Dios da. Y lo que necesitamos nosotros es buscar que esas salidas que Dios dé, hermanos, las aprovechemos. Interesante cómo el padre debe ser el que debe tomar esta iniciativa. En el culto familiar, hermanos, uno le debe enseñar a los hijos lo grave que es el pecado. ¿Qué creen ustedes que aprendían los hijos de Job cuando miraban al animalito ahí morir por ellos? Aprendían ellos allí lo grave que es el pecado. Y cómo el pecado provocaba la muerte de aquel animal inocente. Nuestros hijos también en el culto familiar se les tiene que enseñar lo grave que es el pecado y cómo el pecado, hermanos, provocó la muerte de nuestro Señor. Pero también se les debe enseñar que esa muerte de nuestro Señor tiene un valor expiatorio, es decir, algo que puede limpiarnos de toda mancha de pecado. Este término expiatorio, lo que significa es eso, limpieza,
eliminación de la culpa, del pecado. Por supuesto, si nos arrepentimos y nos apartamos de Él. Hebreos 9:28, ¿qué nos dice? Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Miren ustedes, una sola vez fue ofrecido Cristo para llevar el pecado de muchos. Esto se le debe de inculcar a nuestros hijos siempre, para que ellos nunca dejen de amar a Jesús, para que ellos siempre aprecien lo que Jesús hizo por ellos, para que ellos siempre valoren ese gran sacrificio que Jesús hizo. Se requiere, hermanos, inculcarlo en el culto familiar. Otra lección que nos da Job, el varón de Uz, es que, hermanos, él no consentía a sus hijos. Él les hacía ver lo serio que es transgredir la ley de Dios. Él les enseñó con esto de venir al culto que dejaran prácticamente cualquier cosa infantil que pudieran haber hecho y que maduraran en la fe, lo que es en Dios, que maduraran en la sabiduría, que maduraran en eso de tener un carácter como el que Dios quiere, y que por eso Él como padre se preocupaba en inculcárselos. Pues nosotros vimos en el tema anterior que él era, dice, varón, ¿qué cosa? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué podían esos hijos aprender en otro lado que no se los pudiera enseñar su papá? Y así, hermanos, nosotros vemos cuán importante es esto. Y la hermana White nos exhorta al culto familiar. Miren ustedes, dice ella, cuando se descuide el culto familiar. Si hubo un tiempo, dice, en el que cada casa debiera ser una casa de oración, es ahora. Predominan la incredulidad y el escepticismo. Abunda la inmoralidad, la corrupción penetra hasta el fondo de las almas y la rebelión contra Dios se manifiesta en la vida de los hombres. Cautivas del pecado, las fuerzas morales quedan sometidas a la tiranía de Satanás. Juguete de sus tentaciones, el hombre va donde lo lleve el jefe de la rebelión, a menos que un brazo poderoso lo socorra. Sin embargo, en esta época tan peligrosa, algunos de los que se llaman cristianos no celebran el culto de familia. ¿Y qué tal si cambiamos esta expresión? Algunos que se llaman miembros de la iglesia de advenimiento no celebran el culto de familia. No celebramos el culto de familia. No honran, dice, a Dios en su casa, ni enseñan a sus hijos a amarle y temerle. Muchos se han alejado a tal punto de Dios que se sienten condenados cuando se presentan delante de Él. No pueden allegarse confiadamente al trono de la gracia, levantando manos limpias sin ira ni contienda. No están en comunión viva con Dios. Su piedad no es más que una forma sin fuerza. La idea, dice, de que la oración no es esencial, es una de las astucias de las que con mayor éxito se vale Satanás para destruir a las almas. La oración es una comunión con Dios, fuente de la sabiduría, fuerza, dicha y paz. La tragedia, dice, de un hogar sin oración. No conozco nada que me cause mayor tristeza que un hogar donde no se ora. No me siento segura en una casa tal por una sola noche. Y si no fuera por la esperanza de ayudar a los padres para que comprendan su necesidad y su triste descuido, no me quedaría. O sea, si me voy a quedar, dice la hermana White, es para enseñarles a que hagan culto ahí con sus hijos. Porque no me siento segura en esa casa, que yo sé que ahí no hacen culto. Es interesante. Dice, no me quedaría. Los hijos, dice, muestran el resultado de ese descuido, pues el temor de Dios no está delante de ellos. Conducción del niño, página 489 a la 490. Así que, hermanos, en vista de todo lo que hemos visto hasta aquí, ¿no creen que deberíamos de hacer nosotros hoy la decisión que hizo Josué con su familia? Vamos a leerla.
Josué 24:15. Josué 24:15 nos dice lo siguiente. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, hermanos, fíjense ustedes. ¿Cuándo es que tenemos que hacer esa decisión? Miren cómo habla aquí. Escogeos, ¿qué cosa? Hoy. Escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy. Mis hermanos, Job podía decir como Josué. Cuando hacía aquellos cultos, Job podía decir como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y tú? ¿Puedes decir lo mismo? ¿Y tú? ¿Podrás decir lo mismo? Mis hermanos, quiera Dios que nosotros, al igual que Job y al igual como Josué, escojamos con nuestra familia hoy servir a Dios. Cuando Josué hizo esa decisión, cuando Job hizo esa decisión, ellos, hermanos, lo hacían porque querían tener una familia fuerte espiritualmente. Querían tener una familia donde Satanás no la zarandeara. Y así nosotros también, hermanos. Dios ha querido, de las experiencias de Job, que aprendamos esta noche esta lección, donde busquemos darle prioridad a Dios en nuestra familia. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes les gustaría que como padres y como madres les ayude a ser como Job, para que puedan hacer cultos en su casa e inculcar en sus hijos el temor de Dios? ¿Cuánto les gustaría? Pues vamos a arrodillarnos y a pedirle a Dios que nos ayude, hermanos. Amante Dios y Padre, qué lección, Señor, más tremenda la que encontramos en este libro de Job en cuanto a la responsabilidad de nosotros para con nuestros hijos en el área espiritual. Señor, te rogamos que nos ayudes para que nosotros seamos responsables con nuestros hijos, pues prácticamente ellos, antes de ser de nosotros, son tuyos, Señor, pues tú has dicho claramente: herencia de Jehová son los hijos. Así que, Padre, te pedimos por favor que nos ayudes a ser muy responsables como padres y como madres para traer a nuestros hijos al altar de Dios. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a levantar ese altar y que, cuidando, Señor, de cualquier cosa que pudieran haber hecho ellos, Señor, busquemos que se consagren, se arrepientan y sean limpiados y perdonados en la sangre del Cordero. Señor, te rogamos que nos ayudes para que hoy, de verdad, no mañana, hoy, nos propongamos a que esto sea restaurado, a que el altar, Señor, se restaure, y que busquemos una hora donde nos juntemos todos para consagrarnos más a ti. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces estamos despedidos. Ya no vamos a cantar el himno. Que Dios les bendiga. Thank you.
Gloria.